Bueno, sí. No sé por dónde quieren empezar, chicos. O sea. ¿Cómo era la vida de Alan Gómez? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él. Vi su película y la verdad me parece una bosta. Yo soy así, yo hablo, no tengo. Yo no tengo filtro. Espero que lo hagan así. Bueno, con respecto al mundial, escuché tirando mierda por ahí que, como decía, como que lo ganó un francés porque, bueno, porque era Marcel Marceau. Vos le pegaste a Marcel Marceau, vos no tenés código entre mimos. O sea, vos no hacés mimo, vos pegás trompada. O sea, yo estuve, vi, inclusive el angoleño con el que él perdió la semifinal. Si no hubiera estado todo el tema de la pintura este de látex, ganaba el angoleño. Era mejor que él todavía. Y para la final, bueno, Marcel presentó lo que presenta siempre, pero porque no hay nada mejor. Y listo. Ayer al Cotolengo. Otra cosa que. Ay, sí, lo que quería decir es. Tengo el por qué no me gusta. Primero no me gusta algo, un espectáculo que sea invasivo, en el que el espectador no pueda elegir, ¿me entendés? Porque él viene, ¿no es cierto? Él hace su trabajo, pero él te invade, él está usando un espacio porque vos vas a transitar y él se mete ahí. Y él no sabe, o sea, hay gente que viene que no sé, que qué sé yo, que se le murió el perro, que no sé, se le murió la planta, no sé. Y se peleó con la mujer o cosas así. Conflictos de la vida cotidiana. Y que él, bueno, o sea, al ser invasivo así, o sea, no permite, viste, como decir, bueno, explicarle toda la situación a un boludo que te viene a copiar. Bueno, yo tampoco, o sea, creo que era como una bruja, o sea, tenía. O sea, si tengo que rescatar algo de él, rescato sí su actitud con los niños. Era muy, muy bueno con los niños. Vaya a saber por qué, no, no quiero. Ay, me sale la araña pollito. No, 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 era bueno con los niños, era bueno con los niños. Entonces, si lo reconozco en esa. Saco el sombrero. Te lo dije. No sé qué se hizo el mimo, no sé, por ahí está con Amelia Earhart, por ahí dando vuelta, no sé, tendrías que preguntarle a Mulder y a Scully, que estudian los expedientes X, ¿dónde está el mimo? ¡Wow! Que se quede ahí, mira.